Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos en esta noche, día miércoles. Una gran final vamos a estar viviendo. Estamos desde la cancha del Litoral porque el equipo de la ciudad de María Grande va a estar jugando una final. Nada más y nada menos, la segunda, porque ya la primera ya lo hizo en Echagüe, que lo tenemos aquí a nuestra derecha. Bienvenidos a la transmisión, por supuesto, para la gente de la APB y, por supuesto, también para Punto TV en esta segunda final de la APB, hablando de U13. Ya se vive el marco de fiesta, como siempre, aquí cuando se vive una final. Ya están los árbitros, ya nuestro compañero Luca ya está con nosotros para tener una gran transmisión en esta noche, donde se juega Litoral, se juega todo para poder forzar un tercero, Luca. Así es, buenas noches a todos. Bueno, estamos esperando esta noche, diría María Grande, contra Echagüe. Tiene que ganar. Me imagino que van a salir a apostar todo, a jugar con todas las ganas. Y bueno, esperando que sea un hermoso partido y limpio, sin pelear. Muy bien. Uno es uno de los equipos, junto a Viale, que ya salió campeón en U17. La U13 de Litoral busca también consolidarse en los equipos del interior, por supuesto, de la APB de la Liga Paranaense. Nos vamos al corte, director, y venimos con la final. Ya está Litoral, ya está Echagüe, y la vas a vivir, por supuesto, por el canal de YouTube de la APB y, por supuesto, también por Punto TV. Nos vamos al corte, director. Regresamos, por supuesto, con esta transmisión de una de las finales. Aquí, por supuesto, viviendo en la cancha de Litoral, en la ciudad de María Grande, porque se viene Litoral, el local, y el equipo de Echagüe. Ya lo repasábamos con Lucas y ahora vamos a repasar los jugadores, por supuesto, de lo que se viene en esta noche. Ya los árbitros, ya está todo en condiciones, señor Lucas. Por eso nos vamos, si usted quiere, ya lo está enfocando el señor D'Agostino y, por supuesto, la dirección también técnica del señor Chango Lunas.
vamos a recorrer. Estos son los locales. Vamos con, primero con Litoral. Estos son los jugadores entonces del equipo local, señor Lucas. Buenas noches. Bueno, vamos con el número 4, Riffel Adri. 5, Corbalán Marcos. Crispen. Denis en el número 6. López Ciro en el número 7. Ocampo Maxi en el número 8. Norelo Tiago en el número 9. Oliverti Jere en el número 10. Prisin Juaco en el número 11. Villarraza Bauti en el número 12. Galeto Benja en el número 13. Cogno Franco en el número 15. Díaz Gael en el número 15. El DT, Agustín Fau. Muy bien, el equipo de Agustín, ¿no? Un viejo técnico conocido de la B azulada por haber salido campeón con la U17. Transmisión que tuvimos también allí en la ciudad de Viale. ¡Nos vamos con Echagüe, Luca! El número 4, Metz, Benjamín, Justi, Juan Bautista en el número 5. Con la 6, Vergara Lautaro. Con la 7, Ramiro Palacio. Con el 8, Carbo Manuel. Con el 9, Godoy Eneo. 10, Pérez Mateo. El 11, Suárez Bautista. El 12, Froschaber Franco. El 13, Greca Victorio. El 14, Cantero Dylan. El 15, González Francisco. Y el DT, Oscar Maffei. Muy bien, en un ratito vamos a recorrer también lo que está la terna arbitral. Hoy son dos. El partido pasado tuvimos 3, ¿no, Luca? Exactamente. Hoy tenemos 2, por lo que veo aquí. 2 varones. Sí. Dos mujeres y un varón tuvimos el otro día. La vez pasada en Viale. Sí. En Viale. Así que bueno, los árbitros ya está todo preparado. Sí, dígame, Luca. En la final de Viale, en Paraná también hubo 2 mujeres de árbitro y uno. Y un varón. Y un muchacho. Exacto. Sí. En esta ocasión va a haber 2 varones. Seguramente por la categoría, va a ser parte de eso, ¿no? Puede ser por la categoría y bueno, estar atento, deben estar bien despiertos los árbitros, ¿no es cierto? Sí, señor. Estos chicos van a correr con todas las ganas hoy. Recordemos que la primera final allí en la cancha de Echagüe fue 77 para local, 59 para Litoral. Necesitan forzar este partido para poder llegar a una tercera final que seguramente se va a jugar allí en la cancha de Echagüe, ¿no? Una esa legendaria cancha de Echagüe, seguramente, bueno, uno de los equipos. Alguien me decía y me tiraba la información. Echagüe está acostumbrado a ganar por 20 a 25 puntos para arriba. ¿Cuánto debe tener, no? Hay que ver cuántos partidos ha jugado Litoral con Echagüe. Pero da miedo, ¿no? Los números que manejan los chicos de Echagüe. Pero hoy, como local y con esta hinchada que estamos viendo que se está haciendo sonar, me parece que, bueno, es la idea de Agustín hoy forzar la tercera, ¿no? Exactamente. Seguramente van a salir Litoral. A romperla, digamos, a jugar con todo, a poner todo el cuerpo. Y bueno, Chago es un clásico de Paraná que debe tener también su historia, pero Litoral está haciendo historia también, así que los vamos a felicitar, los vamos a alentar. Y sí, se viene, se vendrá la tercera. Ojalá. Estamos hablando de un Litoral que en septiembre cumple 2 años en el básquet. Justo veníamos también en el viaje, veníamos hablando, ¿no? ¿Cuántos años hace que estaba Litoral? Y la verdad que hoy, hablar que en septiembre cumple 2 años, estamos hablando que el año pasado, ¿no? En septiembre comenzó esta idea de Litoral de tener equipos de básquet. Y mirá que bien la ha ido, ¿no? Porque tienen un equipo en la final. Este deporte que particularmente es muy hermoso, pero muy bien. En 2 años llegar a una final, tener muchos chicos, como nos comentaron ahí, que vienen muchos chicos a practicar este deporte acá al club. Así que ojalá que siga creciendo. Y que siga dando buenos frutos y buenos jugadores, como se nota. Sí, señor. Comentamos también que, bueno, en Litorales el ayudante es Martín Landra, ¿no? Preparador físico también de estos chicos que van a estar jugando en esta tarde-noche aquí en la ciudad de María Grande, la ciudad termal, para vivir una final de U13 ahí en el canal de la PB y, por supuesto, también en Punto TV, la pantalla grande de Faster. También pueden verlo, así que bueno, esperando un ratito para ver qué es lo que pasa. Hay que ver con quién salen, ¿no? Primero. Vamos a ver qué equipo presenta y están los dos equipos en una charla técnica preparándose. Las tribunas están llenas, vamos a decir que el club está lleno, completo en todas las tribunas. Mucha visita, muchos visitantes, así que los felicito también. Y bueno, que sea un buen partido para los dos y como se dice, que gane el mejor.
Sí, señor. Vamos a esperar a ver, Lucas, con quién sale. Ya el técnico, recordemos, Oscar Maffei, técnico de Chagüe, ya está reuniendo a ver que quiénes son los que van a salir, ¿no? Ahí llama el primer silbato para llamar, un minuto para que se preparen y comienza el gran partido, una de las finales. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Esto es el sonido de una final, ¿no? Ya ahí Agustín preparando todo. Me parece que va. Riffel es uno de los que está parado. Chico que lo conocemos porque es de Viale, ¿no? Riffel, me parece que también Cogno va a ser parte del primer cuarto. Cantero Dylan. Cantero también. Sí. Godoy y Enzo. Novelo. Novelo también, número 6. Crispen. Crispen. Número 6. El número 6. Y el 10, de acá lo veo, Pérez Mateo. Así que ya está preparado el litoral. Aplaude todo el equipo, aplaude la hinchada. Y con el club de... Ahí lo veo a Metz, a Godoy, ajá, que va a estar también de la partida. Metz, Godoy, no veo los números. Ahí me queda el número 6. Sí. Vergara también. Perdón, ajá. El número 7... Palacios. Palacio Ramiro. El 12, Franchover Franco. Y se viene el salto, ¿eh? Ya vamos a repasar después los árbitros. No tenemos los nombres todavía, pero en un ratito los vamos a tener seguramente para vivir esta segunda final. El salto lo va a hacer Palacio Ramiro y el número 10, Olivetti Geri. ¿Jere? Me parece que sí. A ver, no, perdón, el 9. El 9 va a ser, Novelo. Novelo Tiago. Novelo Tiago y Palacios. Palacio, Novelo. Palacio, van Romero a ser los que van a estar saltando allí en el círculo. ¿Los árbitros siguen hablando con quién? ¿Con el técnico? Sí. Ahora, ¿qué pasó? Esperamos, por supuesto, los árbitros. Hablan más con Agustín, me parece, que con, Oscar, ¿no? Bueno. No, seguramente van a llegar a algún acuerdo en algo. Algo seguramente están pidiendo allí. Le debe estar explicando el árbitro la manera que se juega y pedir por ahí el juego limpio, que siempre como árbitro te dicen. En una época te cuento que yo era árbitro y bueno, por lo menos en esta usted categoría... Usted sabe de esto, ¿eh, señor ya, Lucas? Era así, algo. y en esta categoría te piden que por ahí que se le diga a los chicos que jueguen... Que se juegue limpio, que jueguen, aprovechen a jugar y evitar el pegar de más. Sí, señor. Está perfecto de Agostino ahí arriba, ¿no? Extraordinario. La dirección, como siempre, excelente. El señor Chango Luna para esta producción de lo que se viene. El básquet, la segunda final. La primera se la llevó Echagüe. Litoral quiere forzar la tercera. El árbitro saluda a todo el mundo. Me parece muy bien. Viene el salto. El salto entre Ramiro, dijimos, y Tiago. Exacto. A ver. ¿Quién gana la naranja? A ver qué va. Palacios. Todo preparado. Se viene el salto. Quiere el litoral. Echagüe que sale para atrás. La buscaba. Allí el número 6. Vergara que quiere meter el primero. ¡Doble! ¡Doble, doble! El primero es para Echagüe. Volvemos hacia atrás, dice el árbitro que cobró. Sí, ahí va a tener que salir de vueltas. Crispen. Un segundo pidió. Algo pasó con el público, me parece, sí, Lucas. Como una invasión de cancha del público que no está por seguridad y por respeto a los jugadores. Bueno. Respetar a los jugadores y el juego, que no se meta. Muy bien, Crispen va a salir de la partida. Marcado allí. Frochávez, ¿no? La primera jugada. El doble. 10 segundos. 10 segundos. Y el primer doble para Echagüe. Crispen. Sale Crispen. No tiene a nadie. Ahora sí, quiere buscar a su número 10. Va Olivetti. Otra vez tomando Crispen. Quiere meterse. Se filtra ahora para buscar la falta. Sí, señor. Hay falta contra el jugador Riffel. Va a la línea Riffel buscando el descuento. Muy bien, los primeros dos tiros para Litoral.
Se nota que la defensa está marcando personal. Y marca el primero. Sí, señor. Primero para Riffel. Se pone 2-1. Riffel el segundo. Se va la pelota. Vuelve a tomarla así Franco. Quiere meter el pase largo. Buscando para Vergara. Quiere otra vez filtrado allí Palacio. No se puede dar vuelta. ¡Palacio, doble! ¡Doble, doble de Chahue! Sale rápido Crispen. Otra vez tomando la pelota. Litoral que pierde. Ahora 4-1. La tiene Crispen. Maneja la pelota al 6. Buscando allí, se desmarca. Novelo. Otra vez para el 9. Novelo caminó. Marco. Novelo se desconcentró con la marca, me parece, de Bauto al lado. Sí, quiso salir caminando, se paró. Y bueno, le cobraron caminata. Y Echagüe se presenta con la defensa personal. La marca 1-1 y vuelve a salir Echagüe. Bien sacado ahí por Novelo. Largo pase ahora para Godoy, que quiere meter para su número 12. Para Franco, que quiere meter de arriba. No puede lanzar la pelota abajo. Ahora para Metz. Se la dejan ahora a Vergara, que quiere de tres. No, se le va larga. Por eso quedó cortito ahí. Buscando la pelota Palacio. La quería pelear, la quiere sacar. Otra vez para meter de tres. No, no le hace, está lejos. Vergara que quiere meter otra vez. Lo marca Riffel. No lo deja dar vuelta. Mete arriba, se fue el reloj. Por eso la tira Riffel. Se mete Riffel ahora entre dos. Quiere descubrir allí Metz, que no podía. Se le va la pelota al jugador número 9 para Novelo. Va a ser pelota de Echagüe. Muy bien, Echagüe. Echagüe se presenta con una defensa personal. Y María Grande con una de zona. Larga ahí, perdón, Lucas. ¡Hay doble! Doble, doble. Doble, doble de Echagüe. Otra vez. Froch, el jugador Franco, el número 12. Se pone 6-1, Lucas. Toma Crispen. Yeah. Otra vez Crispen quiere pasarse. No puede ahí, retrocede la pelota para Novelo, que quiere meter de larga, engancha el número 10, no podía pasarla ahí. Olivetti, se va la pelota, marca. ¿Va a ser pelota para Echagüe? No, sí señor, va a ser para Echagüe. Por eso saca rápido ahora Palacio. Tomando la pelota Echagüe. 6-1 Echagüe, quiere enganchar, se da vuelta, saca el aro. Sale, pero el 12 marca adentro. Adentro, adentro para Echagüe. Es doble y a la línea. Otro doble de Franco. Franchover, full y doble. Así que una jugada de tres puede ser. Va Franchover. Franchover está bien, lo digo Franchover, bien. Franchover, Franco. Está ganando todos los rebotes este chico. Es alto, ¿eh? Y está ganando los puntos. Simple para Franchover. Jugada de tres. Sí, señor. 9-1 gana Echagüe. Toma la pelota ahí Olivetti. Otamés, el número 10, armando el base. Tomando la pelota, quiere enganchar, se levanta el público del litoral, se filtra arriba, queda corto. Otra vez quiere retroceder, pero recupera Echagüe la pelota. Allí con Godoy, mete largo pase para Palacio. Va Palacio, espera a alguien, se enoja. Agustín quiere sacar la pelota, el 12 que quiere tirar otra vez. Se va, pegaba en el tablero, pero recupera la pelota litoral. Otra vez sacando, casi la sacaba. El jugador la tomaba atrás, pero la recuperaba ahí Novelo. Otra vez tomando el 14 la pelota. Cogno retrocede la pelota atrás para Crispen. Sigo, sigo. Crispen que no puede, se queda sin compañeros. Otra vez para Novelo que mete. Pasa arriba del tablero. Se va la pelota, es pelota para Echagüe que gana 9-1. Echagüe está más concentrado. Se entienden mal los chicos. Novelo que casi la roba. Por eso Lucas se para ahí. Toma la pelota Palacio. Retrocede Palacio otra vez para su número 6, Vergara. Abre, ahora se mete. Arriba, mete para atrás. No puede, recupera. Novelo la pelota. Bien Thiago, dejándole la pelota allí a su base. Al número 6, Crispen. La tiene Crispen. Alienta todo el equipo de Echagüe. Gana por 9-1. 6 minutos del primer cuarto. Vete arriba, no puede, pega en el tablero, por eso la pelota es de Echagüe, la hace larga, no la deja salir. Allí el número 4, Metz, pisa arriba, va a ser pelota de litoral. Están jugando bien, bien rápido los dos equipos. Ahí piden minutos, se está atando los cordones uno de los chicos, pero están jugando bien rápido. Litoral no encuentra el juego todavía, pero ya va a empezar. Va Cantero, ya la tomaba allí, era Cogno. Abre ahora para Crispen, que quiere meter el doble. ¡Así!
Doble, doble, doble para el litoral. Se pone a tiro ahora Lucas. Dines Crespin metió un doble. Buena rotación ahí. Giro. Doble otra vez. Ponía, perdón, Lucas. E intenso juego en este primer cuarto. Hay doble de Chávez. Ahora está el tema 11-3. Ese fue Vergara, Lautaro. Va Cogno. Giran. Perdón, Lucas. No, no deja descansar, Va Cogno. Otra vez Crispin. Final U13 de la PB. Crispin que quiere darse vuelta. No lo dejan tirar. Otra vez ahora mira de lejos. Arriba Cogno. Se le va larga, no la dejan. Ahora sí, para Riffer, no vuelve a retroceder la pelota. Se cae. Toma la pelota litoral de lejos. Y bordea el aro. Sale la pelota, pero la recupera ahora. Franco, el número 12, se la deja allí a Palacios, que quiere meterse. Se filtra arriba. Recupera el rebote. Otra vez pega en el aro. Por eso saca la pelota. Ahora litoral, manotón. Sí, señor, había falta contra Novelo. Por eso hay falta de Chávez, Luca. Godoy Enzo. Está 11-3. Godoy Enzo ahí realiza una falta, así que sale litoral para calmar un poco, respirar, que se organizan los chicos. Buena presión. Perdón, Cogno que se equivoca, la hace larga. Por eso la recuperaba Chávez, mete arriba el número 6, se la dejan al 12. No podía ahora sí recuperarla Cogno. Cerquita del banco de suplentes de Chávez, se la deja a su base. Busca armar Crispin. Otra vez. Busca el chiquitín. Número 6. Va Denis Crispin. Otra vez. Tomando la pelota ahí Cogno. Se me quiere meter Franco. Mete arriba. Doble. Doble, doble, doble de Franquito. Ahora está 11-5 literal. Excelente jugada de Franco. Un giro y con la zurda cambió de mano. Y se ganó un doble. Se quiere meter. Se filtra arriba. No podía. La pelota allí, Metz, que tira, Metz, se pega en el aro. Vuelve a salir el rebote, complicado porque la agarra su número 12. Otra vez Echagüe, no puede recuperar los rebotes, complicado los rebotes litoral. Echagüe está ganando todos los rebotes bajo el aro de litoral y ahí está haciendo los puntos Echagüe. Sí, señor. 4 minutos del primer cuarto, manotazo allí del jugador Vergara. ¿Había manotazo o había falta? Dice el árbitro. Sí, full. Claro, le pegó ahí, le cortó la jugada. 3 faltas para Echagüe, 1 para Litoral. Arma ahora, lo deja abajo. 3 pérdidas para Litoral, Sí, señor. Ninguna para Echagüe. Olivetti abre otra vez para Crispin. Crispin que quiere meterse, se filtra o no. La recuperaba ahí. Vergara que quiere ponerse, se cae. Crispin por eso recupera Echagüe la pelota. Otra vez tomando largo pase para Metz, que mete largo. Se va la pelota recuperando otra vez el rebote Palacio. Quiere meter, se pegaba en el aire y salía. Otra vez el rebote, recupera Litoral. Va Cogno, se levanta el público de Litoral. Cogno que quiere meterse ahí bien ahora para dejársela allí a Riffel. Se va larga, toma la pelota otra vez, se recupera el grandote. Ahora el pase largo para buscarlo a Palacio, que se mete en la filtra. Hay doble, doble de Chávez. Se pone arriba, 3-5. ¡Hay minuto, Luca! Hay minuto, el último doble de Palacio Ramiro para Echagüe. Y lleva el tanteador, 13-5. 13-5. Así que minuto pide el profe Agustín, será, para darle una charla y tal vez un reto ahí. Están organizándose los chicos, no logran encontrar ese juego. Echagüe está ganando todos los rebotes bajo el aro de Litoral. Y bueno, eso suma. Sí, señor. Esperamos 3 minutos 53. 3 faltas. Ahora, hay más faltas de Echagüe que de Litoral, ¿no? Si vemos el tanteador, los chicos de Echagüe han convertido mucho más faltas. Han estado más intensos, me parece, que Litoral. Que le está fallando el tema del rebote. Está Echagüe, bueno, con el tema de la falta. Sí, tiene más falta, ha cortado más el juego. En cambio, Litoral ha tenido más pérdida y, bueno, y pocas faltas. Me parece que están jugando, no más tranquilo, pero organizándose. Sí, señor. Va a ser pelota para Litoral. Ya llamó el árbitro. Sí, señor. 13-5. Está ganando Echagüe la visita. Esta es la segunda final de U13. Por supuesto, televisado para la PBE, para Punto TV, en esta producción del señor Chango Luna.
en la cámara extraordinaria del señor Tuca D'Agostino. Ya están los dos equipos. Entrele al mate, señor Lucas. Echagüe que ya está dentro. Rápido nomás Oscar Maffei. Lo llama y ahora sí va a salir el equipo allí de Agustín. Hasta ahora, muy buenas pelotas. No ha podido armar, me parece, su base en el número 6, Crisper, ¿no? Pero bueno. Sí, Litoral está costando armarse y armar un juego. Por ahora Echagüe lleva el juego, digamos. Toma la pelota Crispen, arma Crispen, Metz que le dice adelantate, abre la pelota a Olivetti que lo pide por el sector derecho. Otra vez tomándolo ahí, ahora la pelota para él. Se para en defensa de zona. Mete ahí, arriba y doble, 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 doble de Olivetti. Jero pone las cosas ahora 13-7 cuando se viene Echagüe. Toma Vergara otra vez, arriba salta, no puede, otra vez al rebote. ¡Ay, doble, doble de Echagüe! Se pone 15-7, Lucas. Ahí está el secreto. Franchove está agarrando todos los rebotes. Franchove Franco. Y lleva el equipo adelante. Crispen se mete entre dos. ¡Doble! ¡Tremendo doble de Crispen! ¡Ay, doble! Y no quiere perder. Se quiere acercar Litoral ahora. Una hermosa flotadora de Denis, el número 6 del Litoral. Y se gana un doble. Palacios. Busca Palacio armar, todo marcado. Bien Crisper marcándolo, se la dejan ahora a Metz, que quiere tirar desde ahí. Pegábale en el aro, otra vez el rebote, hay falta, dice el árbitro. ¿De quién? De Riffel. ¿De Riffel no? ¿De quién fue la falta? Me parece que sí, hizo el cambio. Cambio en Litoral. Sale el número 9. Novelo Thiago y entra el 13, Galeto Benja. Muy bien, ya se hizo el cambio. Ahí está Galeto, otra vez para Crispen. Lo marca allí el número 9, Godoy. Crispen armando, Godoy que lo sigue muy de cerca, Crispen. 15, Echagüe, 9, Litoral, se mete Crispen, se le va la pelota larga. Por eso recupera, quiere salir rápido. Ahora con Vergara que quiere filtrarse. Mete, larga, pega arriba. En el tablero, por eso la pelota sigue. Le sigue costando el tema de los rebotes. Mete arriba, se le va larga. Quiere recuperarla al 10, se fue, pisó la línea. El jugador de Litoral. Saca Echagüe, pisó línea, cobra el árbitro. Así que 9 segundos le queda a Echagüe para terminar la jugada. Sí, señor, Vergara que mete, baila la pelota arriba. Es doble, doble de Palacio. Se pone arriba. 17-9. Olivetti. Va otra vez el 10. Se abre Cogno. Se la dejan a Crispen. Lo tiene Riffel solo, no. Prefiere hablar con Franco. Cogno que quiere meterse. Entre dos. La filtra abajo. La vuelve a sacar para Crispen. Otra vez el 6. Viene el chiquitín, el amager, el tapón del grandote de Echagüe, por eso sale rápido. El número 12, Franco. Ahora con Mes, se la dejan ahora a Palacio, que quiere meterse, hay doble. Doble, doble de Palacio. Se pone 19-9. Diferencia de 10 cuando resta un minuto y algo. Muy bien, ahí tenemos a Palacio, Ramiro, que está tirando todos los dobles y el que gana los rebotes en Echagüe, el número 12, Franco. Y bueno, los chicos de María Grande. Los chicos de María Grande hacen buena jugada, pero no logran concretar con un doble. Abría la pelota, se la dejaba Olivetti. Muy buen jugador el 10, quiere meterse, la hace solo. Crispen que lo cubre. Otra vez para dejársela allí a Cogno. Cogno que quiere meterse, quiere filtrarse por el medio. No abre la pelota, se la dejan al 10 otra vez que quiere meter de 3. Pegaba en el aro y salía la pelota, Riffel que no llega. Por eso va a ser pelota de Echagüe. Un tiro, tiró, está tirando triple, ahora se está animando a los triples Litoral y bueno, no logra concretar. Sacaba la pelota Metz, sale la pelota, no queda el rebote, ahora sí para Litoral. Por eso la tomaba allí Galeto que la hace larga, pegaba y hay falta. Doble, doble y uno a la línea, jugada de tres para Litoral. Full de Ramiro Palacio ahí justo cuando estaba tirando.
El número 10, Olivete y Jere, y le doble. No lo mete. Casi jugada de 3. No lo mete, 19-11 se pone, 38-37 segundos. A ver qué arma Echagüe en la última jugada del primer cuarto. 30 segundos. Sí, señor, Vergara. Abre rápido, doble, enganche. Terrible, quema redes. El jugador de Echagüe es doble para Godoy. Y le queda los últimos segundos. Vuelve a recuperar la pelota. El número 12 se la dejan ahora a Vergara, que quiere meter. Arriba, se le hace larga. Otro rebote recuperado por Echagüe. Otra vez Palacio. Arriba se va. Otra vez la pelota para Palacio. Se enoja arriba. Sale la pelota. Se termina el primer cuarto. Otra vez sale el rebote para el 12. Se termina el primer cuarto. Se termina y esto es 21-11. Nos vamos. Corte y enseguida volvemos, Luca. Bueno, aquí estaremos. Ahí estamos, perdón. Villarraza que sacaba, tomaba la pelota. Se le vuelve a escapar Echagüe. Sí, señor. Villarraza otra vez. Se pegaba ahora en el jugador Cantero. Otra vez tomaba. Y vamos repasando los cambios después, Lucas, ¿eh? Bueno, va Díaz. Ya lo vemos. Díaz quiere meterse. Es grandote Díaz, ¿eh? Otra vez mete arriba. Va al rebote, la toma el otro 15. González para Echagüe. Larga arriba, la tocaba. El número 10, Pérez, se le va la pelota, va a ser pelota de Litoral. Así recibe el rebote González. González Francisco, pero tira lejos. Va Díaz, otra vez para Perenesic. Otra vez Díaz. No podía allí el jugador López. Va López. Ciro que quiere meterse, lo cubren. Allí la marca de Houston, por esa tira arriba, el 15 Díaz que no podía.
Retrocede largo, pelotazo del número 13, Greca. La toma ahora Litoral, recupera la pelota, el balón. 21 para Echagüe, 11 para Litoral. Podía Díaz. Otra vez para dejarle el balón. Casi se le escapa a Ciro, a López. Otra vez para Díaz, que se quería, que se mete. La hace rebotar, pero larga. Por eso la recupera Pérez. Va Pérez. Se le escapó un full ahí al árbitro porque pone la pierna, el de Echagüe. Sí, señor. Vuelve a lanzar el balón. Allí, Greca, pero se queda corto. Por eso recupera Litoral la pelota. Va López. Ciro que no puede. Se la dejaba ahora a Ocampo. Otra vez para el 15, para Díaz, que se mete. ¡Doble! ¡Hay doble, doble de Echagüe! Perdón, de Litoral. De Litoral. Díaz Gael. Entre dos, se pasa y se gana un doble. Sí, señor. Pérez quiere meterlo. Se salía la pelota a Díaz. Otra vez tomaba el balón allí. Cantero, hay falta. Salto. Hay salto. Salta entre el número 14 de Echagüe. Cantero de Ilan. Y el 15, Díaz Gael. Se metió todo el árbitro, todos los técnicos. Está nervioso, Agustín. Nervioso los dos. 21 para Echagüe, 13 para Litoral. Saca Echagüe. Era salto, pero Echagüe tiene la posición, así que saca el 15, González. Díaz Gael. Va González. Tira de 3, arriba se va la pelota larga del número 15. Se va la pelota, va a ser pelota de Litoral, señor Lucas. Perdón, yo me confundí. El que tiró era González Ramiro de Echagüe. Sí, señor, va Díaz. Alienta el público de Litoral. Va Díaz. Se quiere meter el 15. Doble arriba, no puede. Pone el tapón arriba el jugador 13. Greca, otra vez había falta. Metía la mano. Hay falta del número 10 de Pérez, dice el árbitro. Va a la línea. ¿De quién? ¿Para quién? ¿Para el número 10? ¿Es la falta? Sí, señor. La falta se la cobraron a Echagüe, Pérez Mateo, y va a la línea el 11 del Litoral. Prencic, Juaco. Va el 11. Prencic. Se le va la pelota. Erra el primero Prencic. Lo alientan los compañeros. Sí, señor. Va Prencic buscando el simple. Hay uno para Litoral. 21-14 gana Echagüe. Ah, claro, estaba en la línea de tres. Entonces sí, tiene tres tiros. Se va la pelota, el rebote que queda. Otra vez buscándolo a Díaz. Pero le queda el rebote allí a González. Busca, no lo toca abajo. Dice el árbitro, hay falta, me parece, de Díaz. Sí. Sí, señor, del número 15. De Litoral, corta el paso. Sí, señor, empuja. Y es un empujón. Sí, señor. Saca el 5. Justi. Corbalán Marco. No, perdón. Perdón, tengo Justi. Justi, Juan Bautista. Justi, para Echagüe. González. Rebota la pelota, me parece, en Díaz. Le pega el balón. Dice el árbitro que no. Fue pelota, me parece, de González la que rebotó. Por eso va a ser para Litoral. Que va a salir desde la línea. Ya la tiene Díaz. La tiene el chiquitín, número 15. En la mitad de la cancha todos se quieren. Arma la jugada. Arma la jugada. Sí. Mano arriba de González. Otra vez se la dejan. Allí a Villarraza. Se quiere meter el 7. Otra vez había Villarraza. La filtrada, no puede. Le queda la pelota a Echagüe. Muy buena esa jugada que arma el pick and roll. Pase adentro, pero no logra concretar el doble. Va el 10 que quiere meter el doble para Echagüe. Pérez Mateo. Hay doble de Pérez. Hay doble de Mateo, sale desde el fondo Litoral. Ya la tiene Díaz. 8 minutos. Díaz que quiere hacerla personal. Rebota la pelota. Bien. En el número 10. Díaz, bien. Uy. Díaz quiere meterse. Se va la pelota. Sale del aro. Contraataque largo, rápido. Para buscarlo a Cantero. Que quiere meterse entre dos. Se va larga. Por eso recupera ahora López. Va Ciro. Se la deja a Gael Díaz. Mete el pase largo. Arriba para que se filtre entre tres. Marca de Echagüe. Va Díaz. Acá la pelota. Pegaba en el aro y salía. Por eso la toma ahora Echagüe, que la hace rápido la jugada. Se va. No se encontraron. El número 5 de Echagüe. No. Y el 13. Greca Victorio. Y no se encontraron. Saca Litoral de abajo. Va Villarraza.
Estaba cansado Villarraza que... Están corriendo mucho los chicos. La verdad que están haciendo un lindo partido. Sí, señor. El aliento para Litoral, que quiere forzar la tercera final de U13. Lo estamos viviendo aquí por el canal de la PB y, por supuesto, por Punto TV. Ya la tiene el 11. Le pegaba a Prensic. Otra vez para Díaz. Díaz que se equivoca. Por eso recupera González, que quiere hacer la jugada rápido con Greca. Pero bien tomada la pelota. Ahora, pero la pierde. Allí, Prensic. Hay falta de Prensic. El 11 se enoja. López. Pero me parece que va a la línea. Sí, señor. Va al número 13. Greco. Victorio. Sí, señor. Para Victorio. ¿Son dos para Victorio? En este cuarto ya hay tres pérdidas para Echagüe. Y suma dos más. Litoral, que pasa a ser 7. Sí, señor. 23-14. Quiere meter el simple el 13. Va Greca. Arriba se va la pelota. Recupera el rebote, pega, me parece, el jugador de Echagüe. Sí, señor. Le erra los dos tiros, se va del 11 de Litoral de Juaco, saca Echagüe. Va Echagüe. Toma otra vez Greca. Quiere sacar la pelota ahora para que vaya Cantero. Cantero para su número 10, para Pérez. Pérez que quiere abrir bien para Justi. Otra vez para el jugador González. Se fue. Perdió el tiempo. Por eso, pelota de Litoral. Salía rápido ahí Presini. Va Juaco. Se la dejaba ahora a Gael Díaz. Bien Díaz. Quiere meterse. Empuja. ¡Díaz! ¡Doble! ¡Hay doble de Litoral! Ahora se pone Echagüe 23, Litoral 14. Díaz, Gael. Tiempo pide el DT de Echagüe, Oscar Maffei. Ha cambiado la dinámica de Litoral. Sí. La verdad que los chicos... Esto es ahora el segundo cuarto, salieron a jugar con todo, están jugando más rápido, están haciendo más jugadas, se están entendiendo mejor. Muy bien, 5 minutos 48 segundos, le quedan al partido. 23-16, perdón. Dos faltas para el local, una falta para Echagüe. ¿Cómo cambió el tema de la falta ahora, no? Cambió el tema de la falta y están en promedio llevándose... Entre tanto y tanto, entre 8 y 10 puntos. Están ahí, achican diferencia, después tira Echagüe un poco más. Pero está peleado, está lindo el partido. No hay que perder la esperanza, Litoral, así que... Recordamos las categorías Escuelita Premini Mini, U13. Son las categorías que tiene Litoral para que la gente vaya sabiendo un poquito de la historia de este club que en septiembre va a cumplir 2 años. Aquí... En la liga, está bueno, ¿no? Que los árbitros... estamos, como te dice Sport, señor Chango Luna. Ya está el minuto, dice el árbitro. ¿Querés que te diga Huberto? No, a ver, para tanto no. ¿Qué hace Fabricio? Sí, yo no tanto para Fabricio, pero bueno. Pelota va a ser de Echagüe, ¿no? De Echagüe, va a sacar Echagüe. Por ahí estaba, de acá de la mesa, se está viendo un par de full que los árbitros por ahí la están dejando pasar. A mi punto de ver de acá de la mesa, pero bueno, no soy referee ahora. Seguro, está bueno marcar, vimos un par de faltas, pero bueno, seguramente en otra categoría esto no sucede, ¿no? Va a salir entonces allí Justi, toma la pelota el jugador de Echagüe, lo marca allí Presini, la perdía casi ahí Pérez, otra vez tomaba la pelota Pérez, busca Justi que se acerca al 5, casi se le va larga. Mete otra vez la pelota para el número 14, para Cantero. Abre para Pérez. Pérez que se refala, casi se le va la pelota al 10. Es grandote allí. Otra vez para Justi. Justi para su número 13, para Greco. Greco que quiere meterse, pega la pelota. Camina el jugador de Echagüe, Greca. Caminata. Por esa pelota de Litoral. Me pareció que era full del número 8 porque le mete la mano de acá, se vio, pero bueno. Díaz. Hay algunas que la dejan pasar, ¿no? Díaz, 23 para Echagüe, 16 para Litoral. Díaz, otra vez tomando la pelota. Villarraza, otra vez el balón para el número 11, para Prisini, que quiere meterse entre dos, falta. Esta sí la tenía que cobrar, ¿no? Sí, esta sí, porque los chicos le ponen la pierna ahí. Al número 15 de Echagüe, González Francisco. Contra Prisic. Ahí está entonces. Y va a la línea.
Va Juaco. Va Juaco. Para descontar Juaco. Va Presic. Arriba. Ah, el primero le erra. Ha tirado dos balones altos, ¿eh? Sí, tira, hace buena jugada, entra y emboca. Va Presic, otra vez pegó en el mismo lugar. Gana la pelota rebote. Que le queda ahora a Díaz, que sale de la línea de tiro. Díaz que quiere meterse entre dos, se mete entre tres, quiere entre hacia tres. Atrás para Presic, que busca el doble, pero la pelota no. Queda corta. Por eso se va a hacer pelota de Chahue. 4 minutos 50 le queda al segundo cuarto a Lucas. Sí, quedó corto en ese triple litoral, pero bueno, ahora sale Chahue, que ahora está jugando más tranquilo, está jugando con reloj. Arma la jugada, el número 15, González Francisco. Va Greca ahí tomando la pelota ahora sí, su número 10 Pérez que quiere meter. ¡Doble! ¡Hay doble, doble, doble de Chahue! 25 para la visita, 16 para el litoral. Muy buena jugada, la típica ahí de girar, frenarse, el amague. Déjeme que va Díaz, salía la pelota, otra vez quería el rebote, pero recuperaba González, que mete el largo pelotazo. Ahí para el 14, para Cantero, no puede. Había falta, el manotazo, me parece. No lo cobraron. A la pelota, saca Chahue. ¿Va de la línea? Baja. No, va de la línea. Sí, señor, vale, González. González otra vez abre para Pérez. Pérez que se mete arriba, no puede. Al rebote le queda ahora a Villarraza. Vuelve a tomarla, ahora envía a falta. Ahora sí, el árbitro que... Pérdida. Cobra, otra sí. Pérdida, ¿no? Pérdida de litoral y ahí cometen un full. Y bueno, dos tiros para... Pérez. Para Pérez. Para Mateo. Mateo desde la línea. 16 a 25. A ver si estira. Va Pérez. Pérez. Y erra el primero. Erra el primero. Otra vez Mateo, le queda uno. Todo el aliento para la gente del litoral. Va Mateo Pérez. Va Mate, apunta. Afuera. Se va la pelota. Los dos. Sí, señor. Ya la saca Ocampo. Otra vez se la deja a Díaz, que es el que comanda. Díaz que se quiere meter. Se filtra. Retrocede para Presillo. No, para Pérez. Otra vez acaba la pelota. Allí Greco. Tomada larga para buscarlo al jugador número 10. Para Pérez. Otra vez se la dejan al 14. Quedaba ahí cerquita. Cantero que no podía. Dylan vuelve a tomar el rebote. Ahora Gael Díaz. Díaz Gael que maneja el equipo. Le cobran. Se la dejan a Presi. ¡Doble! ¡Doble, doble del 11! ¡Descuenta litoral, Lucas! Hermosa entrada de Juaco. Tiró un ganchito ahí y bueno, se ganó un doble. Justi la hace larga. Casi la roba Presi. Otra vez toma arriba. ¡Doble! ¡Ay, doble, doble! ¡Tremendo lo de Pérez! Saca ahora diferencia, 27-18. Otra pérdida para el litoral, saca Echagüe. Me la deja ahí porque se viene doble. Doble de Greca. Otra vez, Victorio. Está arriba, 29-18, Lucas. Una jugada rápida ahí del costado. Estaba Victorio solo abajo del aro y bueno, se ganó un doble. Va Díaz, la tiene Gael. Quiere meterse, descuenta Gael. ¡Doble! Triple, doble, triple. Triple, triple. Triple, triple. Perdón, sacó de tres. Sí, señores, triple. 21, se pone literal a 29. Va larga. Por eso hacer lo que es el técnico de Chahue. Se pone a tiro literal y se viene un cambio. Triple, levanta tribuna, lo llamamos. La gente acá al lado está enloqueció con ese triple. Entra. ¿Quién entró? En litoral salió el 8. Ya lo buscamos. Ocampo Maxi. Va Presic. Sí, señor, ya vemos el cambio, Lucas. Dale, Presic. Dale. Otra vez el 11. La roba el número 10. Juega muy bien, pero toma la pelota Díaz. Recupera que metió un triplazo. Se quiere filtrar entre dos. Falta y doble. No. Caminó, le dice el árbitro. Sí. Se enoja. Ahí, Gael. El árbitro dice que caminó. Sí, ahí hizo un pasito de más, Corbalán entró, ¿no? El número 5. Sí, toma la pelota Corbalán. Ahora. Sí, señor, Greca. Marcos. Quiere meter, larga, le queda corta, bien Díaz. Tomando el equipo del litoral, ¿qué pasó? Hay un jugador caído. Hay un jugador. ¿Quién es? Ciro.
Ciro López. Ciro López, sí. Hubo un empujón ahí también, lo dejaron pasar. Va Villarraza, perdón, Lucas. Ahora sí, se empieza a prender, ¿no? 21 para local, 29 para Echagüe. La tiene Presic. Busca la jugada para el descuento. 2 minutos 16, 15. Otra vez para Villarraza. Para Díaz, que quiere buscar de lejos. No se anima. Ahora casi la pierde, se le va larga. Otra vez recuperada, bien. Jugada Díaz, abre para dejársela a Presic. 5 segundos. Ay, era un jugador de Chávez, me parece, ¿no, Lucas? Sí, quedaban 5 segundos para terminar la jugada. Pero hay tiempo de nuevo y saca Litoral. Villarraza. Se la dejan ahora a Díaz y se aprueba. A ver qué hace Díaz. ¡Ay! Pegó en el aro ahora. Por eso sale jugando rápido. Ahora Echagüe se la deja hacia el número 5. Le queda corta la pelota. No podía Justi. Me parece que buena caminata ahí, ¿eh? Sí. Prisic. Otra vez para Díaz, que ha entrado en el segundo cuarto. Extraordinario. Díaz. Pegaba la pelota, buscaba el rebote. Lucha en el balón ahí. Es para Echagüe, me parece, Luca. Sí, le cobran fue el de atrás a Díaz Gael. Y bueno. Tremendo Gael, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Este chiquito tiene futuro. Va Justi, saca rápido. Justi, ahora para Pérez. Arma allí el base número 10. Otro también que ha tirado de lejos y ha invocado. Pérez, que va con la pelota, rechazaba. Full en el ataque, sí. Sí, señor. Del número 13. De Greca. De había falta de Greca. Sí. Un minuto 31 le queda a este segundo cuarto. Sale Litoral, quiere descontar para irse al descanso. Ya la toma allí Prensic. La Juaco, tiene Juaco. Organiza la jugada. No encuentra ahora un compañero. Sí, larga ahí para buscarla, filtrar arriba. Quiere tirar a Maga. Se va la pelota. No entraba. Por eso la vuelve con el rebote, Díaz. Falta y doble. Doble de Gael. Tremendo está Díaz. Quema redes. Se va la línea, Luca. Terrible jugada. Él tiró, le erró, ganó el rebote, hizo una mague, se ganó un doble y una falta. Puede ser jugada de tres. Terrible, Tenenito, ¿eh? Un minuto 12. Va a la línea. Cambio Gael. En Litoral. A ver quién se va. El 5. Corbalán Marco. ¿Y ingresa? El número 8. Sí. Maxi Ocampo. Va Gael. Va Díaz. Adentro. El quema redes. Jugada de 3 y la tribuna está que explota. 24 para local, 29 para Echagüe. El último abre minuto. Ahora. Sí, señor. Greca. Quiere meter arriba. Larga. Va López. Se la deja ahora a Díaz. Otra vez tomando para Presic, que quiere meterse. Descuenta Presic. No, la hace larga. Se equivoca Presic. Por eso la agarra Cantero. Va Dylan. La tiene Cantero. Lo tiene atrás solo Cantero, que mete. Pega en el aro. El rebote, ¿para quién? Para que Díaz la luche. Pero le queda el balón allí a Justi, que abre para su número 15, para González. No puede. El rebote se va. ¿Para quién? Es para Litoral, me parece. Para Echagüe. Muy buen rebote. Pelean ahí. Y el número 8 de Litoral, Maxi Ocampo, mete una tapa y la saca afuera. Saca rápido. Ahí lo podía. Bien recuperado por Díaz. Buen corte de ahí. 38 segundos. Va Díaz. Se la dejaban ahora. Sí, a que vaya Ocampo. Retrocede la pelota para atrás. Se la deja López. Va Ciro. Presic, que la pide atrás. Díaz otra vez para el 11. Y si prueba... No se arriba el Presillo, se quiere meter, lo va, la pelota, 20 segundos le queda, se prepara el partido, toma la pelota González, se la deja ahora a Justi, maneja la pelota Echagüe, otra vez para dejarla a Greca, toma el balón Pérez, la pide por el otro sector González, no, Pérez la hace la individual, doble, extraordinario el 10, hay dobles cuando quedan segundos de partido, y se termina. Se termina el segundo cuarto. 31 para Echagüe, 24 para local. Y dígame, director. Bueno, ahí tenemos a Mateo haciendo una jugada espectacular como siempre. Ya la tiene, flotadora. Listo, nos vamos al corte y volvemos.
muy bien. Volvemos aquí, por supuesto, a la mesa de transmisión. Qué lindo es tenerlo, Lale, aquí al lado. Extraordinario jugador de básquet. No lo puede dar la cámara, pero como fotógrafo es preferible tenerlo así. Después y no, la nota. Después la nota con el señor Lale Prado. La verdad, extraordinario. Aparte, está pagando la publicidad, está bien. Estamos. Por supuesto, vamos a recorrer, si usted quiere, señor Lucas, lo que ha dejado este primero y segundo cuarto de bueno. Lo que ha sido la segunda final aquí en la cancha de Litoral. Por supuesto, Litoral yendo a buscar lo que va a ser el tercer partido. Necesita ganar en esta noche. Así que bueno, contamos un poquito qué es lo que ha pasado en estos primer cuarto y segundo, por supuesto, Lucas. Bueno, 31-24, va ganando Echagüe. Y debido a las pérdidas que tenemos, hemos llevado contabilizado acá Litoral, lleva más o menos 9 pérdidas, con Echagüe que lleva apenas 4 pérdidas. En triple, 5 triples para Litoral, 1 que logró convertir. Triples para Echagüe, son 4, ninguno convirtió todavía. Así que, ¿cómo es? Lo simple, tiro libre, perdón, también. La mayoría errado, pero bueno, de los dos equipos está parejo ahí. Y sigue marcando la diferencia de Echagüe entre 8 y 10 puntos. Por ahí saca 10, Litoral empieza a achicar, y bueno. Y Echagüe hace alguna jugada y logra estirar la distancia. Vimos un segundo cuarto, seguramente, Luca, vos lo decías hace un ratito, ¿no? La distancia de a veces se achican y se largan. Entre 8 y 10 puntos es la diferencia que ha tenido hasta ahora Echagüe. Hemos visto muy buenos tiradores, ¿no? Como Pérez para Echagüe y como también Díaz para Litoral. Sí. Hay que ver qué es lo que pasa con Agustín y qué es lo que pasa con Maffei, si quieren empezar y ver si van a poner chicos frescos o tratar de ir con todo, ¿no? Sobre todo Litoral, que tiene que forzar este partido para poder llegar a la tercera final. Y bueno, Díaz Gael ha sido fundamental en el Litoral, ya que ha armado jugado, ahí Litoral se ha presentado más firme y bueno, ha logrado los dobles y full, el triple que levantó la hinchada, varias jugadas con sus compañeros y bueno, logró remontar. Y Echagüe en esta oportunidad, en el segundo cuarto, no ganó tanto rebote como la primera, pero ahí estaba el jugador, el 2 en Echagüe, Franco, que fue el que más rebote ha ganado bajo el aro. Entonces, lo que ha sacado ventaja y ha beneficiado a Echagüe. Echagüe ha tenido muchos rebotes, sobre todo debajo del aro. ¿Ahí puede llegar a estar la diferencia? Ahí está la diferencia del primer cuarto, donde Echagüe ganaba los rebotes y lograba convertir. Y bueno, eso por supuesto ayudó a Echagüe. Con este jugador, el número 12, tanto en la defensiva y en la ofensiva. Sí, señor. Esperando, por supuesto, ya está todo listo. El árbitro dice que vamos a entrar en el tercer cuarto de esta final U13 de la APB, de la Liga Paranaense de Básquet. Por supuesto, llevado también con la producción del señor Chango Luna, el señor Lucas Jiménez en los comentarios, que le habla Cristian Olvo, y por supuesto, en la cámara del señor Tuca D'Agostino, llevando las mejores imágenes para que puedan tener allí esta gran final de U13. La tribuna del Litoral está enloquecida. Yo creo que está hoy saltando. Los jugadores es lo que necesitan, ¿no? Sí, el golpe de apoyo, la gente. Un apoyo, eso ayuda. Echagüe también, Echagüe vino en la visita allá y también está alentando, no se quedan atrás. Muy bien, todo preparado. Ya está Riffel otra vez. Ajá. Vuelve Olivetti. Vuelve, me parece, los mismos del primer cuarto, ¿no? Sí, si saca no Litoral, deja. El 14. Bacogno. Cogno Franco. Muy bien. Me parece que Echagüe está marcando, va a mostrar presión ahora. Vamos al tercer cuarto de esta final. Sale Olivetti, quiere meterse bajo del aro, sale largo. Por eso la controlaba allí Franco. Otra vez saliendo rápido para Greca, arriba no puede. Amaga y larga, se va la pelota.
Queda con el rebote otra vez Echagüe, dejándola para Palacio. Se quiere meter Palacio con la marca de Crispen. Queda para ahora, para dejársela a Riffel. La lleva Adri, el número 4. Había falta. Sí, fue el número 7 de Echagüe. Palacio Ramiro muestra la queja. Sigue hablando con el árbitro, sí. Palacios. Por ahí los chicos no se dan cuenta que van tocando, van empujando. Y bueno, cobran el full y se y protestan los chicos. Va Franco. La pelota para Cogno. Se la deja Crispen, que está sujetado allí. Por eso la toma, se la van a Riffer, larga. Larga, una desatención allí del equipo de Litoral. Franco la tira muy fuerte. Se le va el balón. Echagüe. Sí, señor. El 31 número... para Echagüe, 24 para Litoral. Saca Victorio, pase largo y otra pérdida para Echagüe. Va Crispen, se mete Crispen, quiere entrar en el tiro. Crispen que se queda corto, no podía buscar la pelota y la toma ahora. Franchez otra vez, mete el gancho, no puede. Por eso recupera Litoral. Va y viene el balón ahora. Va Olivetti, quiere meter. Arriba el gancho que no puede, recupera. Ahora Palacio. Pide calma Palacio, pide exacto, calma Palacio. Ahí porque están yendo y viniendo de aro a aro, tiran gancho, pero... Va Palacios, la tiene el 7. Se quiere meter, no se anima de 3, se mete Palacio arriba. ¡Baila la pelota! ¡Doble, doble, doble para Echagüe! Muy buena, pidió calma, hizo una magia, entró y se ganó en doble. Saca López, otra vez. El balón iba para él. Quiere armar Lopa y la marca intensa. Es el juego de Echagüe, la muestra presión. De Godoy, sí señor. Y camina, corta. Dice Godoy, no López. No. Toma el balón ahora Olivetti. Va el 10, otra vez para el 14, para Cogno. Quiere meterse Cogno, no puede darse vuelta. Por eso recuperaba la pelota Echagüe. Saca rápido, bien Olivetti. Ahí bajero, gancho que no puede, rechaza. Otra vez quiere largarla arriba. Pica la pelota, se la dejan ahora Palacio. Va Ramiro que quiere meterse, lo choca. Camina Palacio. Sí, señor, se enoja. ¡Apa! Ese enojo le puede costar a Palacios, ¿eh? Sí, ahí le tiene que enseñar, le tiene que enseñar. Falta técnica le tiene que cobrar ahí. Y se enoja porque cobra full. Para mí fue full porque entra con la cabeza y empuja al jugador del Litoral. Ramiro. Pero cobra caminata, cobra el árbitro. Sí, señor. Lo perdonó. Va Franco. Tiene la pelota Cogno. La pide Crispen. Se desmarca ahora Olivetti. Ahí va para el 10. Va Olivetti. Lo marca el número 7, que ahora se cuida. Deja para Riffel. No, Riffel que está abajo. Mete arriba. Sale la pelota. Otra vez para Olivetti. Mete el gancho. Sale. Otra vez. La pelota del aro. Por eso sacaba la pelota rápido. Ahora Godoy. Para dejársela a Palacio. Bien, sacada la pelota por el jugador. Me parece que era Godoy, ¿no? No, me parece que era el 9. El 9. De Litoral, Thiago, era Novelo. Thiago. Novelo. La perdía Novelo ahora para Palacio. Se tiene que cuidar Palacio. Quiere enganchar, no la deja Crispen. Palacio que quiere tirar. No lo dejan ahora, lo cubren rápido. Bien controlada la pelota para que tome y vuele el número 10. Se la manotea el 11. Ahí Suárez. Por eso tomaba la pelota que full. Cobró. Falta. Fue del número 4 del Litoral, Riffel. Para Riffel, ¿no? Sí. Buena otra jugada, Litoral. Hace 2 minutos que no está embocando. Tira, llega al aro, pero no logra concretar. Sacaba la pelota rápida. Allí ahora para Greca. Saca la pelota para Palacios. Palacios que quiere meterse, no. Busca Godoy, pero no se la dan. Bien Palacios. Otra vez con la marca de Crispen. Se mete Palacios. Quiere filtrar, tira largo. Se va la pelota larga. Otro rebote para Palacio, que no puede. Vuelve a recuperar. Otra vez hablábamos. 3-3, lo marca, le quiere quitar. ¿Caminó o había falta? No, caminó Palacio. Por eso es pelota del Litoral. Muy bueno este chico. Tira, le erra, pero dos rebotes se gana. No sé si no hubo un full porque era entre tres, lo estaban marcando. Y bueno, el árbitro cobró caminar. Olivetti. 33 para Echagüe, 24 para Litoral. 6 minutos le quedan al tercer cuarto. La perdía Olivetti. Solo la quería recuperar. Hay falta, me parece, sí, señor. De Novelo. Por eso la pelota va a ser para Echagüe. En 6 minutos
24 para Litoral, 33 para Echagüe. Así es, le cobraron full a Olivetti. Sí, señor. De Litoral. Ya la saca Godoy, perdón, Palacios. Otra vez largando la pelota larga para dejarle allí a Greca. Sale la pelota al aro, se amontonan todo. Quiere lucharla allí el número 10, Olivetti, pero le queda la pelota otra vez a Echagüe, que quiere meterse, filtrada. ¡Adentro! ¡Doble, doble, doble para Echagüe! Enzo Godoy pone las cosas 35-24. Full del número 9. Le corta el paso al número 6 del Litoral, a Denis Crispen. Así que le cobran full Echagüe. Bajero. Olivetti que busca. Cogno que se desmarca. La pelota va para él. Cogno con la marca allí de Greco. Va Cogno, quiere meterse, no se da vuelta, se la deja. Ahora Riffel, doble, doble, doble para muy Riffel. Bien. El número 4, Riffel Litoral, pudo sumar un puntito más Litoral. Busca Palacio, salir rápido Echagüe, el árbitro. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó, ahora sí. Va a salir de este, el borde, ya lo sacaba Suárez. Se la deja a Palacios. Godoy que se desmarca. Otra vez Palacio. Toma el balón Palacio que junta. Se va el reloj, 14 segundos. Le queda Palacio para meter. ¡Hay doble, doble y falta! La metió el 7. La hizo solito. ¡Hay doble para Echagüe y va a la línea! Le marca el full a Novelo Thiago del Litoral. Y se puede ganar una jugada de 3. Sí, doble señor. De este chico que la gasta. La está gastando Ramiro Palacio. A ver si hace jugada de 3. Va Palacios. Quiere extender la distancia. Se quiere ir a 38. Palacio pega en el aro. Rebota la pelota en el jugador del Litoral. La sí, toca. Señor. Sí, sí. Me parece que Litoral. No se dio cuenta, ¿no? Que había rebotado en él. Sí, el número 14. De Cogno, Franco. Saca Echagüe. Otra vez para Palacio. La figura hasta ahora, me parece. Sí, sí, en este cuarto Palacio. Con Díaz. Va Palacio, se meta, se filtra, doble de Palacio, extiende arriba, 39 para Echagüe, 26 para Litoral. Sale otra vez con la pelota solo, arriba lo deja, ahora había falta, dice el árbitro. Fue el número 12. Sí señor, hay dos para el número 9, para Novelo. Va Thiago a la línea, dos para Novelo. Le cobraron el full a Franco de Echagüe. Dos tiros. Va Novelo. Adentro Novelo. Achica la diferencia. 27 para Litoral. 39 para Echagüe. Novelo. Arriba le queda corta. No pega en el aro. Sale por eso la pelota sale Echagüe, señor Luca. 27-39. Sí, señor. Se está quedando con la segunda final Echagüe. Toma la pelota. Allí el jugador Suárez, se la dejan a Godoy, arma otra vez, la pide Palacios, a él va el balón, lo defiende Crispen, va Palacios, se filtra Palacios, mete el gancho, hay doble, doble, doble y es de Echagüe. Muy bueno, pone el cuerpo, a pesar de que le dieron un empujón ahí, logró el doble. Va Olivetti, quiere meterse en fuga. Sí, otra vez Palacio también, ¿no? Perdón, cobré yo full, sí, de Palacios ahí. Lo bueno que hace Palacio debajo del aro, de a veces la defensa lo complica, ¿no? Sí, va solo el jugador Litoral, no hacía falta ese full porque viene de atrás, allá lejos y lo empuja. Entonces pierde una falta. Una falta tonta. Una falta tonta que ya está perdida, digamos. Va solo el jugador. Olivetti quiere meterlo, se queda corto Olivetti. Bajero, el número 10. Bajero, pegaba en el aro. El Litoral. Por eso sacaba otra vez Palacio. Busca Palacio. Lo marca intensamente. Ahí Novelo. Va Palacio, recupera la pelota, se le va. Bueno. Metía la manito ahí el número 10, Luca. Sí, metía la mano el número 10 de Litoral y Betty Jere. Corta la jugada de Echagüe, pero la retiene Echagüe, así que saca del costado. No, perdón. Sacó Litoral. Sí, señor, va Crispen. Bueno, sacó Crispen Litoral. Que quiere meterse, mete el manotazo, Crispen adentro. Yeah. ¡Hay doble de Litoral! Buen giro adentro de la... Va Palacios. Otra vez 7, entre 2, mete el gancho.
Doble, terrible el 7. El 7 Ramiro. Quema redes, Palacio. Hay doble de Chagüe. Sale rápido. Una jugada. Sí, señor. Una jugada clásica que hace ahí en cara. Se frena, gira para un lado, gira para el otro. Y gana el doble. Olivetti. Marca el 10, casi se la roban. Allí la marca de Greca. Otra vez mete arriba. Crespen que no puede. Pegaba en el que queda. Riffel. Riffel doble. Doble, doble para Litoral. Bien el 4. Bien Riffel. 31 para el local. 43 para la visita. Atento ahí abajo del aro de Chagüe. Eligió el rebote y se ganó un doble. Va Palacios otra vez. Es doble, no erra el quema de redes, ahí número 7. No, ahí abajo no erra. Es imposible. Va Cogno. Toma el balón en 14. Toca el balón. Me parece que caminó, pero el árbitro estaba lejos. Toma el balón largo ahora para Greco. Víctor otra vez para Palacio y si lo dejan, guarda. Palacio que retrocede. Le da la pelota a Godoy. Se mete entre dos. Godoy, gancho. Larga el rebote que no puede. La dejaba ahora para Crispen. Bien Riffel tomando el balón. Ahora Olivetti, bajero. Se la dejan otra vez allí a Novello. Novello para Olivetti. Olivetti es para Cogno. Cogno que la hace rebotar para Novello. Pegaban en el aro. Salía, pero la sacaba justito. Casi, casi, casi al monitor, Lucas. Casi nos rompen todo acá, pero bueno. Estamos atentos. Minutos pide el DT de Litoral, Agustín. Aplauso para los dos equipos. Y ahora una diferencia, 45-31. Me parece que la mayor 14 diferencia. 14 puntos. 14 de puntos. Diferencia. Sí, sí. 4 faltas para el equipo local. Perdón, para Echagüe. 3 para el equipo local. Ahora sí, en este tercer cuarto. Bien en el movido. Cual, extraordinario hasta ahora, me sí. parece. Encontramos los jugadores de Echagüe. La de Palacio es terrible abajo de la. Este chico de Palacio, Echagüe la está gastando, está haciendo armando la jugada y si no la termina él, se la da a los compañeros. Y bueno, y acá en Litoral también, Riffel ahí que está abajo del aro, atento. Lo tenemos a Bauti ahí, Villarraza. Y bueno, ahora la charla de Agustín se escucha hasta acá. Sí, señor. Todo dejando controlado para ver qué es lo que pase en este tercer cuarto, que está perdiendo por una diferencia de 14 puntos el equipo. Hasta ahora la diferencia más larga que hemos tenido en este tercer cuarto a los otros anteriores. Así es, esta era la diferencia mayor en este cuarto y en los otros también, 14 puntos. Echagüe salió con toda también en este cuarto, aclaremos, a presión, marca presión a full. Desde la salida de un aro hasta el otro y la presión constante. Llama al árbitro. Y tremendo los matienzos de Lucas, ¿eh? Extraordinario. No nos auspicia nadie con no, el mate. Con el mate, ¿no? Tendríamos que empezar, ¿no? Sí. ¿Cómo quieren facturar, no, Chango? Alguien que quiera donar un juego mate, una yerba. Supermercados tanto, te lo auspiciamos. 2 minutos 58 segundos le quedan al tercer cuarto. 31 para local, 45 para la visita. Saca Litoral, ¿no? Se habla con el DT de allá de Echagüe. Muy bien, ahora sí lo llaman a AU. Después. Ahora sí se viene Litoral. Que necesita por lo menos descontar como para entrar tranquilo al último cuarto. Sí. Tiene que cortar la diferencia, jugar más concentrado y las pérdidas sobre todo. Va Denis. Estamos hablando de Crispen. Crispen que abre para dejársela a Olivetti. Otra vez la busca Cogno. Va Cogno. No se la deja ahí a Prensic. No, a Cogno. La perdía Cogno. Recupera la pelota. Allí Echagüe con Godoy. Se la dejan otra vez a Palacio. Palacio que casi la pierde, se le va la pelota. Se le va el balón a Palacio. Me parece otra que vez tiene tiró que la cobrar. Pelota, ¿no? Esta vuelta le tiene que cobrar técnica. Disculpame, me parece que vos. Lo está perdonando demasiado. Dios perdonó. Me parece que la tercera es la vencida. Me parece que sí. Pero no tendría que haber tercera, ya le tiene que cobrar. Olivetti va al 10, quiere sacar con Crispen.
Perdón, con Cogno. Va Franco. Va Franquito. Cogno que engancha, se da vuelta. Mete otra vez para Olivetti o no. Se la dejan ahora, la pierde. Ahora con Palacio. Por eso le queda el palón a Greco. Gancho y adentro. Hay doble, doble. Factura. De Chahue. Factura, Victorio, 2 puntos. Está solo, entró solo Victorio ahí. La defensa no bajó de Litoral y bueno, se ganó 2 puntitos más, 47-31. Sí, señor, 2 minutos, 21 segundos quedan de este tercer cuarto. Con este resultado, Chahue está siendo campeón de la U13 de Litoral. Full. Hay falta, sí, señor, del número 13. Era de Greca. De Chahue, sí. De Victorino. Victorio, perdón. Victorio, Victorino. Victorio. Victorio me parece que va a la línea, ¿no? Sí. Full de Victorio y 2 tiros para el número 10, Olivetti Jere, de Litoral. A ver si corta. La hinchada lo alienta. Va Olivetti. Va adentro. No, sale la pelota. Está Arisco el aro. No quiere entrar en esa parte, libres. Me parece. Va Olivetti adentro. Factura el último. 32-47. Y piso adentro, le cobran al número 12 de Chahue. Raro, ¿no? Crispen. Franco no se dio cuenta de errores por ahí. Va pisó, Franco. Saca Litoral. Va Crispen, perdón. Crispen abre, la busca Olivetti, no, se la dejan para Riffer, no. Pegaba la pelota en quién, en Cogno, no. El 7, en el 7 de Chahue. En Palacios. En Palacios y saca ahora Riffer, Litoral. Va Riffer, algo pasa en el reloj. Sí. Otra vez se le agarra Riffel, mete otra el manotazo. Corta la jugada del 9 de Chahue. Va Godoy. Era Godoy el que cortaba la jugada. Riffel busca con Crispen. Otra vez se mete el 6. Busca el 6, se la deja Riffel, no larga. Por eso la toma el chiquitín de Litoral. Rebote Riffel que no puede. Le queda el balón arriba. Se le ahora escapa para el rebote Palacio. A Riffel. Va Palacio. Otra vez tomando el 7. Amaga para todos lados. Palacio, falta y doble. ¡Hay doble, doble para Palacio! ¡Doble para Chahue! ¡Extiende la diferencia y va a la línea! Le cobran full a Franco Cogno. Y bueno, Palacio otra, se ganó otra jugada. Otro doble y otra falta. A ver si hace jugada de 3. Va Palacios. Quiere extender la diferencia. ¡Palacio! ¡Adentro! Jugada de 3 concretada. 50 para Chahue, 32 para Litoral. Quería salir rápido allí, pero Olivetti. No pueden salir rápido, hay mucha presión de Chahue sobre los chicos, sobre Litoral y bueno, están ahí. Va Crispen, toma el balón en 6. Crispen que quiere meterse adentro. ¡Adentro, adentro del 6! Achica la diferencia. Dennis. Crispen se pone a tiro ahora a Litoral. Va Godoy, falta. ¿De quién? ¿De Riffel? ¿O no? Del 14 de Cogno. Otra vez. Otra vez va. Va Palacio, ¿no? 2 tiros para Palacio. Me parece que es el goleador del partido, ¿no? Sí. Palacio. Adentro. Se queda corto, se queda Palacio. Corto. Diferencia ahora de 16 puntos. 34-50, ¿eh? Va Palacio. ¿Va a haber un cambio? ¿O algo? No. El DT está dentro de la cancha, está haciendo recomendaciones. Ahora va a haber el cambio. Ahora sí piden cambio. Sale el 9. Ingresa. Y Thiago. Galeto. Salió Thiago. Va Palacio. Pégale, dale. Sale la pelota. Gana el rebote Chahue. El número 13, Benja. Va Greco. Entonces, para el doble. Sale ahora Chahue, va Cogno, sale Cogno, otra vez el 14 que quiere meterlo, el gancho arriba, le queda la pelota a Riffel, a ver qué hace Riffler, engancha pero pega en el aro, por eso pide la tranquilidad ahora Palacio, que saca la pelota y mira su banco de suplente, va Palacio, se quiere meter allí Godoy, pero Palacio queda con la pelota, con la marca de Crispen, va Palacio y se lo dejan enganchar, sale la pelota. 20, 19 segundos le queda a Palacio para enganchar. ¡Hay doble, doble! ¡Y es para Chahue, Luca! Doble, doble. Muy buena jugada. ¿Qué pasó? Va Riffel. La pelota larga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban distraídos. Me parece que estaban distraídos.
Riffel y el número 13 del Litoral. Estaban distraídos. Algo pasó, no, vuelve a salir de vuelta Litoral. Vuelve a salir Litoral porque sí. Me parece que salió rápido y el árbitro... No había dado la autorización, entonces Exacto. Tiene que esperar. No, no, es para Echagüe. Es para Echagüe. Claro. Es para Echagüe. Sí, señor, lo tiene Galeto. Abre no. Otra vez para que vaya el jugador Palacio. Palacio que mira el reloj. Va Palacio, lo marca Crispen. Palacio segundos. Que se quiere meter. No lo deja Crispen. 35 segundos, marca el reloj del tercer cuarto. Vete Godoy que quiere enganchar. Arriba se va el aro. Busca el rebote, sí señor, la toma. Godoy que hace falta. Me parece, sí señor. A ver. Sí, es para Echagüe. Es para Echagüe. Y en cambio, el... no. Va a meter. Minuto. Minuto pide Agustín. Cinco faltas y... para cada uno, Lucas. Sí, y ahí después va a salir Echagüe. Me parece que fue full de uno de los chicos del Litoral. No vi bien quién era el número 14, me parece. Cogno. En el rebote. Sí, señor. En el salto me parece que ahí Cogno mete esa falta. Ahí Franco. Por ese el enojo de Agustín, ¿no? 26 segundos quedan. No quiero estar ahí al lado. 54 puntos para Echagüe, 34 para Litoral en este tercer cuarto. Marcamos la mayor diferencia ahora. Sí, señor, ahora sí. 20 puntos, 54-34. Diferencia. Litoral está llegando al aro, pero no logra concretar esos dobles. Los rebotes que gana el número 4 de Litoral, Adri Riffel, no logra meter. Litoral está jugando bien. No logra concretar el doble. No es triple. Preciso, ¿no? No es preciso, sí. Los triples, no, en este cuarto no hubo triples. Por lo menos del Litoral. Hay que ver qué va a marcar en esta jugada, ¿no? La idea es acortar la distancia que tiene el Litoral ahora en este tercer cuarto. De 34 a 54. Los últimos tiros libres del Litoral también fueron errados. Y eso le valió no poder invocar 4 puntos. Muy bien. Palacios, como siempre, pidiendo tranquilidad, ¿no? Sí. Palacios. Va a sacar la pelota ahora Echagüe. Va el equipo de la ciudad de Paraná. Saca. Godoy que mete para arriba para buscarlo. Había empujón, me parece. Sí, no, de Cogno. ¿Otra vez Cogno? A ver. Sí, me parece que sí. No tengo los anteojos. ¿A la línea? A la línea por 5 y 5, 10. El número 10. Greca. Greca, sí. Greca va a ser el 13, el que le va a marcar allí. Busca arriba. Pega en el aro y sale. Le queda uno más al 13. Olivetti me cometió el full. Va Greca. Busca arriba. Sale la pelota al rebote otra vez para... Gana el rebote Echagüe, el número 12. Sí, señor. La tiene Palacio. Otra vez Palacio. Quiere meterse Palacio. Tranquilidad, le quedan cerquita para otro gancho. Como toda la noche, doble. Doble. Manos arriba, el que barrede. Está Palacio. 2 puntos más para Echagüe. Muy bien este chico Palacio, se mete, hace un leve empujón con el brazo, se tira para un costado contra el tablero y se gana el doble. Sí señor, toma 3 segundos, queda ahí que tirar Litoral, se le va el partido, Riffel que no puede, toma el doble. ¡Ay, doble! Sí señor. Sí, doble. Entró la pelota de Olivetti, por eso se van al descanso, nos vamos al corte, Chango. 34-56.
muy bien. Volvemos al último cuarto de esta final U13. Ya sacando el balón. 56 para Echagüe. 36 para Litoral. Busca Díaz. Arma el 15. Quiere meterse. Se da vuelta entre dos. Gancho y se va la pelota afuera. No entra ese balón. Otra vez Díaz. Lo cubren. No puede sacar la pelota. La quiere robar. Bien Díaz. Tomando el balón. Ahora sí. Retiene el balón. Por eso va a ser para Echagüe. En los primeros segundos de partido. Díaz Gael se tiró, rebotó, buscó la pelota, tiró un doble, un gancho, tiró, volvió a buscar la pelota. Ahora se quedó dolido ahí en el piso, se golpeó la cara. Me parece entró que hubo con todo, entró con todo Díaz y quiere, hay que remontar ahora. Son 20 puntos de diferencia. Aplauso para Díaz Gael. Toda la gente lo aplaude, del Litoral, el local. Toma ya el balón allí González. Se la deja a Pérez. Pérez que busca para González. No, pero la quiere hacer él. Se le va larga. Bien, casi la roba allí, pero vuelve a controlar ahora Vergara, que quiere meterse sobre la línea otra vez para Cantero, que mete arriba larga. Se le va la pelota, pero le queda a Díaz. Otra vez tomando allí el jugador del Litoral que quiere meterse. Retrocede para que meta el 15 y falta, dice el árbitro. ¿O caminó? No, fue full del número 15, pero saca abajo, no valió el doble. No valió el doble, saca de abajo Litoral. Sí, señor, ya saca allí Villarraza. Otra vez mete arriba, no puede la pelota González. Toma el balón en 15, que quiere meterse allí con la marca de campo. Saca la pelota, pega en el aro. Por eso recuperaba la pelota. Litoral la roba. Así el jugador número 6 de Echagüe. ¡Hay doble, doble! De Vergara. Bien Lautaro robando ese balón. Dos puntos más para Echagüe. Atento ahí, cortó la jugada, pegó un manotazo. Y logró su doble. Díaz. Otra vez tomando el balón. Así para Villarraza. Va Bauti. Villarraza que la pierde casi. Ahí la tomaba. Pegaba el manotón Cantero. La pelota va a ser para Echagüe. No, es para Litoral. Litoral porque le cobra full. Exacto. A ver. Sí. Es para Litoral. Le pega de atrás en la mano. Va Villarraza. Le pega la pelota. Allí a Prisici. Presiona full de Echagüe. Prisici. La dejaba para López. Va Ciro. López que no se puede dar vuelta. Todo para Ocampo. Ahora sí, el 8, camina, el número 7. El tiempo, se le terminó el tiempo al Litoral, no se entendieron los chicos ahí, y bueno. Vergara, ya la hizo rápido, tranquilidad, pide el 10 Pérez, va Mateo. Toma el 10 la pelota, se la deja allí a Cantero, otra vez para el 6, recupera la pelota, se quiere dar vuelta, no lo deja, quiere meter de arriba, pegaba en el aro, salía la pelota. Encontrada ahora por Pérez, la deja salir, sí, pegaba la pelota, rebotaba en Bauti. Villarraza, sí, va a ser pelota de Echagüe, que va a ser allí su número 15 González. Va González, rebotaba la pelota, González que metía, rebote para Litoral, no, la vuelve a controlar González, otra vez que sale de la línea de tiro para dejarle que arme ahora Pérez, se va la pelota, se quedaba sin tiempo Pérez. Por eso busca otra vez el rebote. Se quiere meter, hay falta, me parece. Sí. Full del número 8 del Litoral. Lo agarra el número 8. Ocampo. Dos. Pero Echagüe, tres rebotes seguidos. Ese le cuesta al Litoral. Va el simple para el 15. Hay tanto para Echagüe. González Francisco convierte el primero. Va el segundo. Va el segundo para Echagüe. Se va, rebota la pelota. Y gana el rebote. Otra vez. Mete arriba. Pegaba en el tablero. Pero recupera Díaz. La pelota al 15. Toda la pelota para el 15. Para Cogno. Otra vez la hace larga. La pierde. Otra pérdida para Vergara. Otra vez el 6. Toma Vergara. La quiere hacer larga. Se quiere filtrar. Mete el gancho. Pero bien Díaz. Protegiendo. Defendiendo el 15. La quiere hacer larga. Para que vaya López. A ver qué hace Ciro. Camina, Ciro. Camina, sí, el número 7. Camina el 7. Se le va escapando. Y en este piso por ahí uno no logra frenarse y bueno, te cobran la caminata. Toma Pérez.
El DT, Oscar, está a los gritos. A los dos, será una jugada preparada. Pérez busca al chiquitín allí que se acercaba ahora. Justi, pero no lo deja, no lo ven. Por eso toma ahora Pérez, se quiere meter, la hace rebotar. No puede contra la marca allí del chiquitín que quiere meter. ¡Ay, doble! ¡Doble, doble, doble! Es doble de Carbó. Manuel. Ahora sí, se pone arriba, 61-36. Larga diferencia, ya la recupera otra vez Echagüe. Se la dejan. Ahora Pérez, otra vez se quiere meter, se filtra. ¡Gancho doble! ¡Tremendo doble! Para darle allí los dos puntos para Echagüe. 63 para la visita, 36 para el local. 6 minutos del último cuarto. Terrible la presión que hace Echagüe. Terrible la presión, dos pérdidas de Litoral. Y bueno, que Echagüe logra convertir y sacó una diferencia muy importante, 63-36, saca los cálculos vos. Y el DT Agustín pide un minuto enojado. Le está dando una charla ahí, el último cuarto, 6 minutos 26 segundos para que termine este último cuarto. Y hay que remontarla. Se tiene que concentrar un poquito más, Litoral. No está perdido hasta que no termine el partido, ¿no? Sí, señor. 27 puntos de diferencia le ha sacado Echagüe. Usaste la calculadora. Es rápido la calculadora mental. Estamos. Una falta para Echagüe, una falta para Litoral en este último cuarto. 6 minutos 26 para jugar. Extendió a 7 la diferencia del último, del tercer cuarto, Echagüe. Con un Pérez que está metido del equipo de Echagüe. Y un Díaz que no ha podido marcar la diferencia. No me parece que ahora sí lo han controlado más a Díaz. Sí, por eso. Ahí era el jugador secreto del Litoral, el jugador que rompía y podía lograr. Y bueno, ahora hace 4 minutos que Litoral no puede convertir un tanto. Y le está costando. Estos 4 minutos, Echagüe saca la diferencia. 27 me dijiste, 63-36. Y llaman, se termina el minuto de la charla. Ahora sí. Y bueno, a 6 minutos de convertirse campeón, ¿será? Y vamos a ver qué pasa. Pelota de Echagüe. La tribuna de Echagüe está que festeja ya. Toma la pelota. Allí. Perdía. Pelota para Litoral. Vuelve a tomarla. Allí. El número 11, Prisic. Otra vez se la devuelven. El 11 que quiere jugarla. Allí no puede Díaz. Casi se la roba. Allí Pérez. Otra vez Díaz, quiere meter a Maga, pega en el aro, Díaz que busca el rebote, otra vez se le va el balón, se le escapa al jugador número 15. ¿Es pelota de Echagüe? Sí, señor, me parece que sí. No, a ver. ¿O para Litoral? No, para Litoral, el DT Oscar está enloquecido, los reta a los chicos, pérdida para Litoral en esa salida. Sí, señor, va Pérez, arma, pide la tranquilidad, la misma que pedía Palacio, el armador, el base, número 10. Va Pérez, toma Pérez, se quiere filtrar, mete arriba, el gancho, se va la pelota. Sale del aro, despedido ese balón, Díaz. Toma y se la deja larga para que vaya Prisic. Otra vez el 11, mete el gancho, rebota en el tablero. Le queda el rebote al jugador de Litoral, otra vez para Díaz, que mete. Queda corto, pegaba en el aro, en el borde para sacar la pelota, recupera Echagüe ese balón. Casi mete el pelotazo ahí Prisic, pero toma. Bien, el número corta. 6, Vergara. Se va la pelota, ahora sí es pelota para Echagüe, Lucas. Sí, sí, lo venía estudiando Juaco ahí, el número 11 del Litoral, y lo cortó. ¡Va Vergara, perdón! ¡Doble! ¡Ay, doble, doble del 6! ¡Que empieza a quemar redes el 6 de Echagüe! Vergara Lautaro. Va el 10, toma la pelota. Ahora López, a ver qué hace Ciro. Toda pelota, dice el árbitro. Sí. ¿Había falta? Me parece que va a ser... No. Una pérdida ahí de Echagüe. Saca Litoral de abajo. Y todos alientan Litoral, Echagüe. Sacaba la pelota ahora. La tenía Villarraza. Otra vez para Díaz. Díaz que mete. ¡Gancho doble! Vamos. ¡Doble, doble del 15! Descuenta Litoral. Sale rápido Echagüe. Ahora con Cantero. Va Cantero. Otra vez para el jugador número 6. Para Vergara.
La deja el 6. A ver qué hace. Abre ahora para el 14. Que quiere meter. Se lleva la pelota por afuera. Sí, señor. Bien. El número Díaz, Gael, anotó otro doble. El número para dar 38 a 65. Sí, no señor. Está perdido. Va Presic. La tiene, se la deja Díaz. El quema redes de litoral. Va Díaz. Quieren marcar Díaz. Presic que la pide. No se la dan. Por eso se la dejan ahí. Justita nomás para López. López va el número 7 que la quiere cubrir, pero la va a perder. No, la recupera el 7, el chiquitín. Otra vez para sacarla. La buscaba. Ahí Ocampo que mete. Pega en el borde del aro. Sale. Busca el rebote ahora González, que quiere salir rápido. González deja la pelota cortita. Se le va, pasa de largo. Pero recupera la pelota Díaz. Otra vez el 15. Tremenda jugada. Había falta del jugador de Chagua contra Díaz. Por eso se enoja el número 10. Pérez. Va a ser desde la línea entonces. El número 15 le cobraron a Chávez. González Francisco. Saca litoral. Sí, señor. 4 minutos 22 tenemos. Lo que falta para terminar este último cuarto. Ya la tiene Presic. Se da vuelta. Quiere enganchar. No lo dejan tirar. Casi la pierde. La pelea toda. Ahora sí la tiene Ciro. Se le escapó un full ahí. Otra vez López. Busca ahora Ocampo. Va Maxi, que quiere meterse, la dejan ahora a Díaz, va a él, que quiere darse vuelta, no puede. Rechaza y le queda el balón. Así a Pérez, que quiere salir rápido para meter allí, buscando que se filtre Vergara, pero no puede. Bien Pérez, que pide la tranquilidad. 3 minutos 51-50 le queda este partido de este último cuarto. 65 para Echagüe, 38 9 para segundos, Vital. 9 segundos. Le queda para tirar, la va a hacer él, se le va, Ahora sí, tira, sale del aro. Por eso el rebote queda para litoral. Ciro que casi la pierde ahí, pero va con falta. Dice el chiquitín que tiene una actitud terrible. Allí, el número 10. Va Díaz. Toma la pelota Díaz. Engancha Díaz. Mete el manotazo. Otra vez el jugador de Chagüe. Quiere filtrarse. Se va la pelota al rebote. Ahora para Díaz. No puede. Otra vez tomando la pelota Chagüe. Busca salir rápido para Canter, para Dylan. Otra vez metiendo. ¿Qué pasó? ¿Pisó la línea? No. Pegó. No se cayó aquí Ciro. No, hizo un manotazo para atrás el jugador de Chagüe y le pegó en los testículos al chico del litoral. Y bueno, cortaron el partido. Muy bien, se para el partido. 3 minutos 16 segundos restan de este último cuarto. Todo el aliento para Ciro. ¿Ya se levanta? Ahora sí. El número 7, López Ciro. Va López. Saca Chagüe del costado, el número 6. Sí, señor. Vergara Lautaro. Va Lautaro. Y un cambio. ¿En litoral? Sí, en litoral. Entra el número 15. Y sale Ciro. Corbalán. Y sale Ciro. Corbalán, ¿no? Sí, Ciro López, el que había recibido el golpe. Sí, señor. Bueno. Ya la sacaba allí González. Otra vez para que arme Pérez. Va Mateo. Pérez que pide tranquilidad. Se va el reloj. 14 segundos. 12. La pide jugada con tiempo, perdón. Sí, seguro. Busca la pelota. Quiere filtrarse el 6. Mete el gancho. Se va la pelota. No podía Díaz. Que casi le convierte en falta. Al chiquitín así, pero se quiere meter el jugador de Chagüe y falta. Dice, me parece de Díaz. Sí, señor. Del 15. Es de Díaz. Es de Gael, por eso va la línea. Dos tiros. Para González. 15 contra 15. González Francisco. Sí, señor. Va González. Adentro para Echagüe. Convierte el primero. 66 para la visita. 38 para el local. Le queda uno a González. Va el 15. Va arriba. La hace el lateral. Ya la recupera. Ahora Ocampo. Va Maxi, se quiere meter, doble, hay doble, doble, para Litoral que acorta, 40 para Litoral, 66 para Chagüe. Maxi Ocampo ganó el rebote y fue hasta el aro de Chagüe y se ganó un doble. Pérez que va, la deja para Vergara, que quiere quemar ahí, no puede, se la deja. Ahora al jugador Carbó, retrocede otra vez, la pelota para Pérez,
Pérez que va a probar de estreno, se la deja el 15 para González. González otra vez para Carbó. Carbó para González, corre y corre el reloj. Le quedan segundos. Va González, no se anima a tirar. Bien Díaz, sacando la pelota, mete el manotazo. Se le fue el tiempo a Echagüe. El tiempo a Echagüe. Sí, señor. 26 puntos de diferencia. Es ahora la distancia de Echagüe contra el Litoral. Full. Duro arriba. Full, eh. No hace falta esos, hacer eso full. Vergara. Ir a los golpes, a protestar. Si están ganando en una diferencia de 26. Villarraza. Otra vez para Díaz. Díaz que quiere meterse. Le ha puesto el cuerpo y el alma al chiquitín. Va Díaz, engancha arriba. Queda la pelota arriba, no puede el rebote. Y gana el rebote. Gana el rebote. Y le cobran línea. Y se enoja, sí. Sale para Echagüe. 2 minutos restan de este último cuarto. Ya la tiene Vergara. La tiene el 6. Va Vergara. La pide Carbó. Se la juega Vergara. Mete el gancho. No puede. Rebote. Otra vez no podía el 5. El 5 del Litoral. A Corbalán. Se le va por esa pelota para Echagüe. 14 segundos le queda a Echagüe para en el tiempo. Sí, señor. Va Cantero. Otra vez se la dejan el 14, no puede, se le va la pelota Díaz, bien recuperada. ¿Qué pasó? Otra vez se dice el árbitro. No, a ver qué pasó, qué pasó. Se dobló el dedo el número 14 de Echagüe. Dylan Cantero. Y ahora el DT pide cambio, sale Dylan Cantero con un fuerte aplauso. Y entra el número 5, Justi Juan Bautista. Sí, señor, ya entró Justi. Pelota para Díaz. Va Gael, acérquense, le dice Gael. Se le acerca ahora Princich. Va Gael, falta del número 10 de Pérez. De Pérez Mateo. Falta. ¿Por de qué Mateo protesta si le está pegando de atrás? Eso los árbitros en mi época te hacen llamar la atención. Dice, no proteste, siga jugando. Sí, señor. Va a la línea el 15. Va Díaz. Va el 15. Tira Díaz a cortar la distancia. Díaz. Ah, hierra el primero para el Litoral. El primero Díaz. Va Díaz otra vez. Díaz. Adentro Díaz. Descuenta 41 para el Litoral, 66 para Echagüe. Tablero yo. Y un puntito más para el Litoral. Pérez. Sale con la pelota Pérez. Falta de Díaz, sí señor. Sí, sí. Falta del 15. Falta del 15. Otra vez. Lleva dos faltas, lleva Litoral y sacan del costado de Echagüe. Vergara. Ahora no, le deja la pelota a González. Ahora sí para Pérez. 1:28. Queda para que Echagüe salga campeón de la U13. 10 segundos en el reloj. La tiene ahora, va, se quiere meter el 10. Bien, la roba. Roba. Carbó. Busca el 8, quiere meterse, quiere descontar, se la dejan a Díaz. A ver qué hace Díaz, que no puede. No puede ahí dar la pelota a nadie. Prisic que tira adentro. Adentro para Prisic. 44-66, se pone el partido. Un hermoso triple para alentar, para levantar la tribuna del Litoral. Y acortar la diferencia, 44-66. Va Vergara, quiere meter Prisic la mano, ahí rebote. Le queda ahora Carbó. Todo el aliento baja de todas las dos tribunas extraordinarias. La final va ahora arriba. Quiere meter la bandeja. Le queda el 8. Otra vez el rebote. No puede. Toma el balón otra vez el Litoral, pero la pierde. Ahora el jugador número 6. Por eso recupera la pelota Vergara para dejársela a Pérez. Se termina el partido. Ahora va Pérez. Se la dejan ahora el chiquitín, el número 5, que mete arriba. Recupera Corbalán ese balón. Se la deja Prisic, larga, pero se va para Vergara. Se termina el partido, 66 para Echagüe, 44 para Litoral. Abre la pelota ahora González, otra vez para Pérez. Pérez que mete, se está yendo el partido. Pide el 9 tiempo. Segundos. Mira el reloj. Es de todos. Por eso se va a la final de U13, se refala, busca arriba. Se va la pelota, pero recupera. Villarraza, señor. Y Echagüe, Echagüe sale campeón. Muchas felicitaciones a Echagüe, a estos chicos que pusieron todo hasta el último minuto
el equipo de Chahue logra una diferencia de 66 a 44 y Litoral dio también lo suyo hasta lo último en este partido que venía peleado, pero ahora sacaron una diferencia Chahue muy importante de 20 puntos, de 22 puntos y bueno, Chahue festeja, los chicos festejan, toda su familia están festejando en la cancha. Merecido festejo en este campeonato. Déjame ver, ahora sí, estamos en vivo. Toda la alegría. Venga, Lucas. A ver, vení, que charlamos un ratito. Juan, ¿no? Bueno, contame, sensaciones de este gran partido. Se llevaron la victoria y se quedan con la final. Sí, hermoso, la verdad. Es mi sueño de ver al chico y poder disfrutar de esto para aprender a perder, porque siempre se pierde, pero con este logro estoy muy feliz por mi compañero y por mí. ¿A quién se dedica este partido? ¿Cómo a quién? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es este campeonato? ¡Para Chahue! ¡Muy bien! Ahí estaba. Ahí jugaba el jugador número 5 y ahora sí, déjeme porque lo elegimos la figura, ¿no? Ahora sí, estamos en la cámara ya, miramos para allá. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gran triunfo. Gracias. La verdad me siento muy emocionado por mi equipo y vamos Chahue, carajo. Vení, no te vayas. ¿Por dónde pasó la victoria? Tuvieron unos primeros cuartos tratando de ajustar, pero entraste y empezaste a sumar. Sí, la verdad estaba muy concentrado y mi equipo también me ayudaba mucho y así me gusta que seamos campeones. Bueno, a festejar, ¿para quién es este triunfo? Para el Chahue, papá. Ahí está, muy bien. La nota ahí, con Palacio, tremendo, tremendo. También ahí, para buscar, a ver si lo tengo a Lucas por ahí, los chicos de Chahue, que empiezan a disfrutar. Vení, dale. Victorio, ¿no? Bueno, contame, sensaciones de este campeonato. Una locura, disfrutamos mucho con este equipo, una sensación increíble. Bueno, ahora, después del descanso, de la tranquilidad, ganaron el primero allá, vinieron acá a una cancha difícil, pero sacaron una buena diferencia para salir campeón. Sí, sacamos una buena diferencia, jugamos bien en equipo y al tiempo. Bueno, ¿para quién es este triunfo? Para el Chahue. Muy bien, a festejar. Muy bien, déjame, vení, capitán. Déjame, a ver, Mateo, bueno. Tremendo, miramos allá, a la cámara, mirá. Felicitaciones primero. Y tremendo partido. Sí, tremendo partido. Juegan muy bien los otros, pero nosotros pudimos jugar mejor. Pero muy bien jugado por los otros chicos. Jugaron re bien. Bueno, te tocó entrar y empezar a marcar, ¿no? Nosotros decíamos, Palacio, extraordinario. Pero vos también no te quedaste corto. Sí, yo, el 14 es muy bueno, muy buen jugador. Es difícil de quitar la pelota, pero bueno. Se nos dio a nosotros y ahora lo disfrutamos. A festejarlo. A festejarlo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy bien, ahí estaba el capitán. Vení, extraordinario. Extraordinario. La figura del Litoral. Yo creo que la figura, bueno, ¿cómo estás? Se perdió, pero bueno, lo bueno es jugar una final. Sí, la verdad que muy contento, a pesar de la derrota, pero bueno, a seguir, que queda un campeonato todavía. Bueno, representaron al interior, ¿no? Porque los equipos de Paraná son muy fuertes, pero así como salió campeón Viale, ustedes tenían la oportunidad también de serlo, ¿no? Pero bueno, no se pudo. Sí, obvio, nosotros tenemos la posibilidad, pero ahora meterle con todo para el siguiente campeonato. Bueno, a seguir trabajando, te felicitamos por el gran partido que has hecho y bueno, a seguir laburando frente a los chicos y bueno, ojalá te podamos ver en otra final. Dale, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba charlando con nosotros. También, señor D'Agostino, extraordinario, su laburo. Voy a ver si puedo buscarlo allí. Venga. Encargado de Chahue. Soy asistente y preparador físico. Bueno, contanos. Terrible. Terrible partido. No, pero ellos juegan, ellos tienen un corazón enorme. Acá se vive el básquet y este es un club re lindo. Y fue un partido duro el primero, muy duro. Y acá creo que ajustamos muchas cosas más de las que no habíamos ajustado el anterior y creo que en el tercer cuarto lo pudimos liquidar, lo pudimos cerrar.
nosotros decíamos, en el primero se jugó una gran diferencia, pero en este se tomó un poquito más, ¿no? Yo creo que se le encontró la vuelta. El primero fue una diferencia mentirosa, porque hasta el último cuarto íbamos por 10 puntos arriba, 8 puntos arriba, y fue en los últimos minutos del último cuarto que pudimos correr, que es lo que nos gusta a nosotros, y pudimos hacer los goles, pero mentiroso. Acá sí se vio otra cosa, creo que jugamos mejor. Decime algo para los chicos de Litoral, que son muy nuevos. Ustedes tienen una camiseta pesadísima, pero Litoral es algo nuevo. La verdad que me pone re contento que ellos hayan llegado a la final. Me pone muy contento que el club le vaya bien. Ojalá que sigan así, ojalá que puedan con el tiempo seguir progresando. Muchas gracias y a disfrutarlo. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba uno de los encargados de Chahue. Venga, porque estamos con el técnico. Ahora sí, venga. Gracias, Luca. Bueno, Oscar, recién lo decía el preparador físico hace un ratito, fue un resultado mentiroso allá. Hoy acá hubo que ajustar tuercas, pero se jugó extraordinariamente en lo físico y en los tantos también, ¿no? Para darle este campeonato a esta U13 de Chahue. Y sabíamos que los dos partidos, y sabía un tercero también, iba a ser difícil. Estos dos grupos han crecido mucho. Yo recuerdo el primer partido que jugamos, donde la verdad que fue un resultado mentiroso, allá hace 2 meses atrás. Y bueno, por algo estos dos equipos han llegado a la final y han demostrado que realmente han crecido mucho. Bueno, yo le decía hace un ratito a tu preparador físico, es un club nuevo. ¿Qué se le dice a ustedes que tienen una camiseta enorme como la de Chahue? No, me gusta la institución esta. Yo realmente había venido, pero hace mucho tiempo. No conocía estas instalaciones y el crecimiento que va a tener este club realmente va a ser fantástico. Hay muchos chicos con mucho entusiasmo. La gente acá se ve que los apoya mucho. Allá a Paraná fueron muchos padres. El seguimiento y el apoyo de los padres y del club es muy importante. Como también su entrenador, se ve que ha trabajado muy bien y que tenga que seguir por este camino porque va a tener un crecimiento muy bueno. Bueno, Oscar, felicitaciones y bueno, a disfrutarlo con los chiquitines que están enloquecidos. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por su trabajo, por el apoyo siempre incondicional y bueno, y hasta cuando nos vuelva a juntar el deporte de nuevo. Muchas gracias. A festejar. Muy bien, ahí estaba el técnico. Me queda uno, amigo Chango, y ya nos vamos. Déjame hablar un ratito ahí con Agu, porque bueno, me parece que las sensaciones son extraordinarias. Recién el técnico me decía, esta institución tiene un montón para crecer y no han hecho un gran partido. Fue un partido mentiroso allá, dice, y acá tuvimos que ajustar. Por eso te felicitó. Lamentablemente no te pudimos poner en la charla. Pero bueno, yo creo que te vas tranquilo porque se jugó una final y por supuesto... no se pudo, pero yo creo que te vas tranquilo con los chicos. La verdad que sí, estoy un poco afónico. La verdad que hicimos un campañón, un buen torneo. Los pibes fueron de menor a mayor, lo demostramos. Con este partido en la fase regular perdimos por 50 puntos. Y bueno, y estos dos partidos, hoy en el tercer cuarto, se despegaron y le sacaron una ventaja que por ahí se nos hizo imposible revertir. En el primer juego, por ahí era el partido que podíamos dar el batacazo allá, que jugaban muy bien también. Pero bueno, ellos tienen un mejor equipo. Pero bueno, nosotros peleamos con nuestra alma, peleamos muy bien. Y la verdad que orgulloso y feliz por lo que hizo este equipo de Litoral hoy. Jugaron contra una camiseta pesadísima como la de Chahue. Y hoy Litoral con 2 años, me decían hace un ratito. En septiembre cumplimos 2 años recién. Y hoy estaban jugando una final. Sí, la verdad que sí. Cumplimos 2 años ahora en septiembre. Y la verdad que es algo histórico para el club. Que una categoría de básquet, que hoy llega a una final y compita por ahí de igual a igual a un club con tanta trayectoria como Chahue. ¿Qué le decís a tus chicos? A tu U13 que hoy la rompieron toda. Hicieron lo que pudieron, porque sabíamos que el equipo era bravo, el del otro lado. Pero jugaron con un grande. ¿Qué le decís a ellos? No, lo que le dije, que tenían que dejar todo, que era una final. Feliz por lo que hicieron en el torneo, en la final, orgulloso. Y bueno, esto es un puntapié para seguir mejorando, es un punto de partida.
para que se vengan grandes cosas. Tenemos una buena base de chicos, y bueno, con laburo, con muchas cosas de corregir, porque son U13, por ahí los nervios, la presión también juegan un papel importante. Pero bueno, creo que esto es un puntapié para que el Litoral despegue y pueda seguir creciendo. Por ahí, si ellos quieren una A, y quién no te dicen algo más. Bueno, recordamos hace un ratito, había dos equipos nada más que llegaron a la final, que no son de Paraná, en U17 Viale, que salieron campeones con tu siendo técnico vos, y hoy tener una final con Litoral. Y la gente es extraordinaria. La verdad que sí, de los dos clubes. La verdad que acompañaron. Hoy vinieron también muchos chicos de Viale a acompañar a la gente del Litoral. Y eso habla bien. Los clubes del interior tenemos que apoyarnos, tener esa hermandad para crecer. Y tratar de trabajar para competirle igual a los equipos de Paraná, que tienen una masa de chicos, una cantidad de chicos que por ahí no se compara con los clubes del interior. Así que agradecer a los padres, a los chicos, a la gente que vino del fútbol, de Viale. La verdad que gracias por el apoyo y el acompañamiento de hoy. Bueno, Abu, gracias y felicitaciones por este gran grupo y a recuperar la voz. Dale, muchas gracias mucho. Gracias. Gracias, Abu. Muy bien, nosotros con el amigo aquí, Lucas, empezamos a despedirnos. Gracias al amigo Tuca D'Agostino, como siempre, extraordinarios en las cámaras y, por supuesto, la dirección técnica del señor Chango. Bueno, vivimos una final más, Lucas. Empezamos a despedirnos. La verdad, agradecerte por todo lo que hemos tratado de hacer y llevarle la final, por supuesto, para la gente de la PB y, por supuesto, también para Punto TV. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a vos de nuevo por la invitación. Otra noche hermosa de este juego del básquetbol, que está re bueno. Y ahí mirando a los chicos cómo se llevan la red. Gracias y saludos a todos. Muy bien, señor director, nos vamos. Gracias, D'Agostino. Gracias a todos por estar ahí prendidos. Y nos volveremos a encontrar muy pronto. Abrazo grande.